Muy buenos días, queridos amigos. Les saluda la doctora Jessica Matute Miranda y le damos la más cordial bienvenida a su programa Viva Mejor su Médico en Casa, aquí por el canal de la Universidad Católica. Pues el día de hoy queremos conversar con ustedes sobre las alergias. ¿Cuáles son esos factores que me generan más riesgo de tener alergia? ¿Es verdad que las alergias son hereditarias? ¿O será que las alergias tienen cura? ¿O qué complicaciones puede presentarse en las alergias? Tal vez sinusitis, rinitis, asma inclusive. Pues hoy vamos a hablar sobre el tema de las alergias. ¿Qué tipo de complicaciones pueden generar las alergias? ¿Cómo prevenirlas? ¿Qué es lo más interesante y lo más importante para ayudar a todos los pacientes que sufren de este tipo de problemas? Así que para hablar de este tema, queremos presentarles un video que nos ha preparado producción como introducción al programa del día de hoy. Veámoslo. Muchas personas sufren frecuentemente de las molestias alergias respiratorias, que ante determinados factores producen fuertes reacciones que pueden afectar las actividades diarias y también el ánimo para hacerlas. Si bien las alergias no son enfermedades graves, son muy molestas y pueden alterar la vida de las personas por mucho tiempo. Cuando tu sistema inmunológico se activa exageradamente frente a un agente que entra a tu organismo a través de tu sistema respiratorio, sufres síntomas como estornudos, tos o incluso asma. Esto significa que te encuentras frente a una alergia respiratoria. Las alergias respiratorias se pueden dividir en distintos tipos, dependiendo del agente que las cause, que pueden ser polen, polvo, animales u hongos. Y dependiendo de la zona de tu sistema respiratorio que se ve afectada con un agente externo, serán los síntomas que tendrás. Entre los síntomas más comunes de las alergias respiratorias encontramos lagrimeo, estornudos, tos, picor y goteo nasal, ojos brillantes, erupción e irritación cutánea e incluso asma. En los casos más graves, los síntomas alérgicos afectan a la calidad del sueño y provocan fatiga y mala concentración. Cerca del 70% de los pacientes que sufren rinitis alérgica consideran que su enfermedad afecta su vida diaria. Los niños con alergia pueden experimentar dificultades en su aprendizaje debido a la enfermedad. Los efectos de la alergia pueden ser irritabilidad, fatiga, falta de atención, problemas de concentración, problemas para dormir, también pueden afectar la memoria a corto plazo para los niños alérgicos. Las alergias respiratorias afectan la productividad en tal medida que representan la causa principal de pérdida de productividad a escala mundial, por encima de las enfermedades cardiovasculares. Bueno, y después de esta pauta introductoria que nos ha preparado producción, quisiéramos conversar con ustedes un poco sobre el tema de las alergias. Como ustedes vieron en el video, hay diferentes tipos de alergia. Puede ser una alergia, por ejemplo, causada siempre por un factor llamado alergeno. Cuando nosotros hablamos de un factor llamado alergeno, es alguna sustancia, alguna partícula, algo que se encuentra en el ambiente, algo que yo tomo, algo que yo toco o algo que inclusive yo huelo o puedo percibir con diferentes maneras de mis sentidos que me genere un gatillo para producir la alergia. Tal vez a usted le ha pasado que entra a un lugar y han recién limpiado y han utilizado un desinfectante de piso. Le ha pasado que usted comienza a estornudar, comienza a toser, le comienza a picar la nariz o inclusive si usted es una persona asmática comienza a padecer hasta una crisis de asma. Puede ser un factor alérgico de por medio. Tal vez también puede darse el caso de una persona que cambia el jabón, que cambia el champú con el cual se baña, que cambia alguna crema corporal que utiliza. Luego de que lo utiliza, automáticamente la piel o el lugar donde lo utilizó se irrita, se pone rojo, le produce picazón. También puede ser un síntoma de alergia. Y lo más común, no tengo animales en casa, pero de repente voy a una casa de algún familiar, está un perrito, un gatito dentro de casa y el pelo del animal me genera tos,
me genera estornudo, me genera picazón en la nariz o se me congestiona la nariz. Eso puede ser un factor de alergia. Entonces, para nosotros desencadenar la alergia, necesitamos tener los alergenos, que son las sustancias, partículas o algo dentro del ambiente que yo lo toco, lo utilizo, lo huelo y puedo generar una alergia. No puedo dejar a un lado las alergias tipo alimenticias. Mi especialidad es nutrición y veo muchos pacientes que es que yo no puedo comer cangrejo, es que yo no puedo comer camarón, es que no puedo comer determinados lácteos, leche, yogur, porque enseguida me enroncho. ¿A qué se refiere con que se enroncha? Que tiene unas lesiones rojas en la piel, le pica la piel y eso pueda generarse por un problema alérgico. Entonces también existen alergias de tipo digestivo o la típica persona que come algún tipo de producto y se le afloja el estómago, tiene heces sueltas conocidas como diarrea, es una de las características de la alergia. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida venimos con el especialista para conversar del tema de alergias con todos ustedes. Aló, 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 aló. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo soy otorrino, ¿eh? Sí. ¿Cómo no? Ya. ¿Vas a poner currículum? Sí, doctor, graduado de la Universidad de Guayaquil. Queridos amigos, pues quiero presentarles a todos ustedes que aquí en el programa de Viva Mejor Su Médico en Casa tenemos a nuestro especialista invitado para conversar sobre las alergias, que vimos una pauta introductoria pues en la primera parte del programa. Él es el doctor Pedro Toledo Matamoros. Se los presento, él es médico graduado en la Universidad de Guayaquil, ha realizado su especialidad de otorrinolaringología en Buenos Aires, Argentina. Es médico tratante otorrinolaringólogo del Hospital Alcibar
Bolívar de Guayaquil. Es médico tratante otorrinolaringólogo del Hospital IES de Los Ceibos. Ha realizado capacitaciones en cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales, microcirugía de oído, cirugía de cabeza y cuello. Así que para nosotros es un gusto, doctor Pedro Toledo Matamoros, que nos acompañe el día de hoy, pues aquí en el set de Viva Mejor. Bienvenido. Muchas gracias, doctora, por la cordial invitación. Para mí es un placer estar acá para poder ayudar a la comunidad en estos temas tan importantes que aquejan en el área de la salud a toda la ciudadanía. Sí, y es verdad, doctor. Y hablando un poquito de las alergias en general, en sus consultas, tanto en el Hospital del IES, en su consulta privada, en el Hospital Alcíbar, ¿qué tan frecuentes son los procesos alérgicos? Los procesos alérgicos son muy frecuentes. Yo me atrevería a decir que del 100% que asisten estos pacientes a las consultas, sea en el orden público o privado, el 80% tienen un fondo alérgico. Nosotros vivimos en un desarrollo urbano muy acelerado y por lo tanto hay muchos contaminantes medioambientales que son los que afectan realmente a estas personas que son sensibles a factores medioambientales y desencadenan sus procesos alérgicos, principalmente en las vías respiratorias, que es la que a mí me compete. Y mi doctor, ¿está ligado automáticamente los procesos alérgicos, a un problema hereditario o hay también personas que no tienen el antecedente hereditario que generan estos procesos alérgicos? Yo diría que siempre hay una primera vez, pero lo más común es que siempre ha existido, en la mayoría de los casos, un antecedente heredofamiliar. Es decir, cuando nosotros hacemos la historia clínica del paciente, lo primero que consultamos es que si ha habido en su familia pacientes alérgicos. Y la gran mayoría de ellos contestan que sí. Otros, pues, consideran, y ese es uno de los grandes problemas de, al ver un paciente con rinitis alérgica, que consideran que el estar griposo es un proceso común en toda la comunidad, y a todos le decimos que es gripe. Pues resulta que no es gripe, es una rinitis alérgica que por su calidad de enfermedad que está predisponiendo a que se presenten múltiples complicaciones, hay que tomar la atención respectiva. Perfecto. Y mi doctor, tomando el tema de que usted mencionó, hay muchas enfermedades que son de tipo alérgica, pero usted nombró una que es muy frecuente. Al menos en consulta de medicina general, de medicina familiar, vienen muchos pacientes con sus procesos gripales que son repetitivos, que son con frecuencias. En esos casos, como un consejo a nuestra población, a nuestros queridos amigos televidentes, cuando yo tengo un proceso gripal repetitivo, frecuente, que a la final tengo un antecedente alérgico de papá, mamá o abuelos, ¿cuál sería la recomendación? ¿El consultar en este caso al especialista otorrino, el laringólogo como usted, mi doctor? Yo pienso que esa es la parte más álgida de esta temática. El considerar de que los procesos gripales o son los procesos normales, alérgicos son normales, que los padres dicen, no, siempre le da gripe y le damos sus pastillitas y muchas veces ellos vienen por otras complicaciones generados por estos procesos, entre comillas, gripales, que la mayoría de ellos son procesos alérgicos. Entonces, yo creo que justamente este programa es llevado para que la comunidad se entere realmente de lo que es un proceso gripal, lo que es un proceso alérgico, y que entiendan que estas patologías no son inocuas, podríamos decir, sino que muchas veces generan, o la gran mayoría de las veces, si no son tratadas a tiempo, generan muchas complicaciones. Yo sí quisiera adelantarme un poquito, tal vez íbamos a hablar un poco de las complicaciones más adelante, pero como para encerrar la idea, doctor Toledo, sí me gustaría conocer cuáles serían el ejemplo de la rinitis, sigamos tal vez concatenado. Claro. ¿Qué pasaría si este paciente usa sus antialérgicos? Hay personas que utilizan loratadina toda la vida, ¿verdad? O algún antialérgico, por así llamarlo, toda la vida, porque siempre tienen, es lo que le recomiendan, pero la pregunta es, ¿qué pasaría con este paciente a la larga? ¿Qué complicaciones podría tener? Las complicaciones son muy importantes. En primer lugar es que, ¿quién le recomienda la loratadina o cualquier antihistamínico, verdad? Muchas veces personas que no han visto al paciente, sino que viene la mamá, la abuelita, la comadre, la vecina, o yo vi en un programa X, Y, Z, que el tratamiento o lo que pueden tomar mi hijo es tal remedio.
Yo pregunto, ¿realmente se trata de una rinitis alérgica? ¿Realmente se trata de una rinitis alérgica sin complicaciones? ¿Realmente es una enfermedad que puede ser tratada por un boticario? Yo creo que no. Un paciente con un proceso de esta naturaleza y que más adelante creo que vamos a entenderlo con mayor facilidad, tiene que ser visto por un facultativo, sea un médico familiar, sea un pediatra, sea un alergólogo, sea un otorrinolaringólogo, sea un neumólogo, porque es una enfermedad que genera un tratamiento muchas veces multidisciplinario. La clave de este asunto es que estas enfermedades banales, si podríamos llamar así, haciendo eco de lo que dice la comunidad en general, generan muchas complicaciones que allá nosotros debemos dirigir nuestras miradas para que la persona tenga una calidad de vida, una buena calidad de vida. Estos niños con procesos alérgicos, uno de los síntomas más importantes es una insuficiencia respiratoria. Estos niños, jóvenes, adolescentes, adultos, lo primero, lo más importante que tienen es una insuficiencia respiratoria, es una pobre captación de oxígeno, que se hace más manifiesto por la noche. Y entonces son personas que se levantan cansadas, agotadas, sin ganas de trabajar, sin ganas de estudiar, de ganas de jugar, de desarrollar algún deporte, y su capacidad física se ve limitada, porque en toda la noche, 8 horas, que es el promedio más o menos de sueño, ha estado respirando mal. Claro, y mire que es un síntoma que tal vez no ha sido percatado en la familia, porque a la final puede decir la mamita o el papito de este joven, de este niño, decir, no, es que no duermes bien, no, es que, qué sé yo, estás vago, ¿verdad? Se no, lo aseguro, no, discúlpeme, claro. Doctora, porque me centra mucho en el tema, porque lo estoy viviendo a diario. Le dije que el 80% de los pacientes que asisten a la consulta del otorrinolaringólogo, sin lugar a duda, tienen un fondo alérgico. Pero la mayoría de la queja de los padres es que tiene un rendimiento académico malo, que es un niño que le gusta estar con su tablet nada más ahí jugando. Y muchas veces encontramos niños ya obesos, con obesidad. Y yo les pregunto, ¿no será acaso que tiene un problema de insuficiencia respiratoria, que es el motivo por el cual el niño va a la escuela y se duerme, no está atento, porque está estornudando, porque está moqueando, porque tiene un dolor en los ojos, porque no escucha bien, porque tiene un dolor de cabeza? Y lo más importante es que está con sueño, pues, si no durmió 8 horas. Claro. Y al otro día tiene que estar 100% concentrado en sus estudios. Y ahí viene el problema familiar, que todo padre quiere ver a su hijo que rinda académicamente bien para prepararlos para un futuro mejor. Pero lamentablemente está con un problema de salud muy importante que afecta la oxigenación, principalmente la oxigenación del niño. Y como usted dice, la calidad de vida de este niño y de la familia. O sea, realmente lo que queremos aquí, como siempre, como en el programa aquí, mi doctor, de Viva Mejor, es tratar de ayudar a la comunidad a mejorarle su calidad de vida, tal cual que es el mensaje que usted nos ha dado el día de hoy. Queremos invitar a nuestros amigos televidentes que si tienen alguna consulta, alguna llamada, lo pueden realizar al 222-1618. 222-1618. O también nos pueden escribir por nuestras redes sociales, tanto por el Facebook, por el Instagram. Con mucho gusto, pues, el doctor Toledo Matamoros está aquí para podernos ayudar a resolver todas nuestras dudas. Hay una enfermedad que también es muy común en los procesos alérgicos y que ya las personas también se la acostumbran a nombrar en el día a día, que son las enfermedades del asma, ¿verdad? Como asma en general es derivado de un proceso alérgico. Esta enfermedad del asma, hay un mito. ¿Tiene cura? Porque siempre se dice, en la niñez la tuve, llegué a mi adolescencia y ya no la tengo más. Se me curó el asma. ¿Es esto posible, doctor? Cuando el proceso asmático es derivado de un proceso alérgico, si nosotros no tratamos el proceso alérgico como corresponde, en algún momento de la vida de ese paciente va a desarrollar ese proceso asmático. Okay. Yo considero, aunque el asma no es mi fuerte como especialista, ¿verdad? Eso más le corresponde al alergólogo en general. Perfecto. Y al neumólogo. Yo considero que siempre hay que tratar la causa que está generando ese proceso. Si tiene
antecedentes de procesos alérgicos sean familiares o personales, tenemos que centrarnos en ese origen, en esa etiología, claro, para que el asma sea más tratable. Claro, por supuesto, y mejorarle la calidad de vida, mejorar la calidad de la vida a este paciente. Yo creo que hay muchas veces que nosotros sembramos en ese paciente el uso de ciertos corticoides inhalados, ¿verdad? Los señores neumólogos o alergólogos que tratan esto me sabrán perdonar si me equivoco, pero yo he visto muchos pacientes en mi consulta privada hospitalaria que están sembrados con los corticoides inhalados, que son fundamentales para el tratamiento de estos procesos, pero nos hemos olvidado de que tiene una causa etiológica, la mayoría de ellos. Si no se trata. Y no se trata, va a entonces, ser continuo. Exactamente. Perfecto. Tenemos una llamada, mi doctor, bueno, en línea, en espera. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, doctor. Le agradezco por su programa, por tan médicos tan buenos. Gracias. Yo fui una persona asmática. Actualmente tengo 78 años. Yo me puse las vacunas, me vio el doctor Naranjo, me ha visto, bueno, hace unos 25 años no me da el asma, pero actualmente lo que tengo es una picazón después que me baño, he cambiado agua, he cambiado jabón y sigo con la misma cosa. Así que ya voy a anotar el número de teléfono del doctor para consultarle, ¿ya? Seguro que sí, querida amiga. No sé si todavía está en línea, picazón en su nariz tal vez. Se nos fue. Claro, porque nos habló solamente de picazón, tal vez puede ser también cutánea, porque me dice que ha cambiado de cremas, de champú, de jabón, podría ser a nivel de la piel. Ella ya tiene su antecedente, que dice que ella ha sido asmática, no ha tenido sus crisis, pero nos habla ahora de un proceso alérgico, tal vez. Yo creo que lo que acaba de preguntar a la señora o referirse a un poco de su enfermedad es algo muy importante. Indudablemente cuando van a un otorrino nosotros vemos la nariz y los antecedentes, decimos este paciente tiene una rinitis alérgica, pero en realidad, ¿cómo se debe diagnosticar este paciente? Es un paciente atópico, es un paciente alérgico, es decir, que puede desencadenar asma, puede desencadenar dermatitis atópica, puede desencadenar alergia a fármacos, puede desencadenar alergia a alimentos, ¿verdad? Y entonces, si la señora que ahora se baña y utiliza ciertos jabones, mi recomendación, que lo primero que tiene que hacer es utilizar jabones que sean de pH neutro, sin olor, porque muchos de esos componentes de estos jabones podrían estarle desencadenando una urticaria, que es la picazón que justamente ella nos está mencionando en este momento, como todo su antecedente de atopia, por así llamarlo. ¿Es una regla, mi doctor, que cuando alguien tiene un proceso alérgico, o sea, ya su antecedente atópico, por así llamarlo, tiene o dermatitis atópica, las típicas lesiones que aparecen a nivel de las flexuras, que es bastante frecuente, o si ya han tenido un problema de alergia a algunos alimentos, desarrollen necesariamente una alergia tipo respiratoria? ¿Siempre o no es normalmente la frecuencia? Bueno, en la casuística que yo he tenido, por lo general están asociados a un proceso rinítico, ¿no? Perfecto. Siempre, o sea, tienen, y muchos de ellos también tienen alergia a ciertos componentes de la leche, o en el caso mío que soy alérgico a la naranja, a la alverjita y a otros alimentos, en mi vida sí tuve problemas de rinitis alérgica, en ciertos momentos pueden aparecer, pero cuando hablemos del tratamiento vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Claro que de sí. Cómo manejar ese proceso alérgico. Claro. Y la asociación entre rinitis y sinusitis, si podemos conversar un poquito de qué es la sinusitis, porque esas preguntas también nos suelen hacer con frecuencia. Bueno, la sinusitis es un proceso inflamatorio de unas cavidades que están alrededor de las fosas nasales, conocidos como senos paranasales. Hay muchos factores que generan la inflamación de dichas cavidades, de las mucosas que recubren esas cavidades óseas que están alrededor de la cara, que van desde los procesos alérgicos, van los procesos virales, van los procesos bacterianos, van trastornos anatómicos, como por ejemplo desviaciones de tabique, tumores a nivel de la nariz y senos y la región posterior de la nariz, como es la rinofaringe, en especial
los procesos adenoideos, que es otro de los, de las complicaciones, principalmente en niños o exclusivamente en niños, que generan estos tipos de sinusitis y potencializan la insuficiencia respiratoria. Entonces, todo agente, sea esto de microorganismos, procesos inflamatorios como alergia y trastornos anatómicos, generan un proceso inflamatorio en mayor o menor grado a nivel de los senos paranasales. Perfecto, o sea, sí puede estar realmente todo este proceso. Es importante, queridos amigos televidentes, que acudamos a los especialistas cuando ya sospechamos realmente esta sintomatología, como el doctor, en este momento el doctor Toledo nos ha estado comentando. Es importante acudir a los especialistas y tomar las medidas preventivas adecuadas. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a hablar de los diagnósticos, qué tipo de exámenes generalmente realizan los especialistas para diagnosticar estas enfermedades alérgicas, y luego veamos un poquito sobre el tratamiento para terminar con la prevención y que nosotros podamos ayudar a nuestros seres queridos que están sufriendo de problemas con alergias. Ya regresamos. Bueno, y estamos de retorno aquí en su programa Viva Mejor, su médico en casa. Recuerde que las consultas las pueden realizar por redes sociales con Viva Mejor, el canal de la Universidad Católica, o al 222-1618. Si está fuera de la provincia del Guayas, no olvidar colocar el 04 adelante. Mi doctor, usted me habló de algunas complicaciones, como por ejemplo esto de la insuficiencia respiratoria, que los chicos amanecen cansados, agotados, que es algo bien interesante que podemos darnos cuenta en casa. También otra de las complicaciones era la sinusitis, que usted nos habló, pues estos procesos de acumulaciones de inflamación en estos senos ubicados generalmente por la mejilla o alrededor de la nariz. ¿Qué otras complicaciones se ven con frecuencia, por ejemplo, en el hospital del IES, de Los Ceibos, donde usted trabaja? ¿Qué otras complicaciones ha visto usted que presentan estos pacientes con alergias? Sí, la rinitis alérgica es un proceso, genera un proceso inflamatorio en la vía respiratoria, tanto superior como inferior.
si así es, como lo es realmente, todas las estructuras que están alrededor de estas fosas nasales van a tener mayor o menor alteración. Y entonces así podemos enumerar varias, como por ejemplo la adenoiditis, que es un proceso inflamatorio de las adenoides, que es unas glándulas que están en la parte posterior de la nariz y que por lo tanto, como se inflaman, aumentan su volumen, nosotros lo llamamos hipertrofia adenoidea, y genera en el paciente una mayor insuficiencia respiratoria. Okay. O sea, complica más el cuadro complica de la insuficiencia respiratoria. Exactamente, complica más el cuadro. Okay. Pero además genera trastornos en el tercio medio de la cara y entonces en el paciente se degenera esta región facial generando la típica fase adenoidea, que es el crecimiento en el sentido posteroanterior mayor al eje transversal. Yeah. Entonces tienen la famosa cara de pájaro, la proyección del maxilar que los incisivos se van hacia adelante. ¿Y por qué se genera esto? Se genera esto porque el niño es un respirador bucal, aumentando aún más la insuficiencia respiratoria. Debemos recordar que la boca está hecha para otras cosas, menos para respirar. La nariz tiene una función muy específica, que es calentar, humedecer y darle presión al aire que respiramos. Si la nariz está alterada, entonces se genera una inhalación de aire que no está con las características físicas y químicas apropiadas para generar una buena respiración, sin generar una alteración. Todo ese proceso, claro. Y es muy común escuchar que cuando ya van al especialista o en pediatría, en el caso de los chicos hemos conversado aquí con pediatras y nos dicen, tiene hipertrofia de cornetes. ¿Podría hablarnos usted, tal vez mi doctor como especialista, qué es esto de hipertrofia de cornetes? Sí, los cornetes en primer lugar son unas estructuras que están en el interior de las turbinas nasales. Esos cornetes tienen la función de generar calor, humidificar el aire que respiramos y generar la presión suficiente para que ese aire llegue hacia los pulmones, especialmente al saco alveolar, donde se genera el intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico. Si hay un proceso inflamatorio, de hecho los cornetes van a aumentar de tamaño, lo que se llama hipertrofia de cornetes, generando una mayor insuficiencia respiratoria, porque se les tapa la nariz, ¿verdad? Y estos cornetes, con el tiempo, que están constantemente inflamados, se puede degenerar esos cornetes, la estructura que tapiza esos cornetes, que es la mucosa, y entonces se generan otros tipos de problemas tumorales benignas, como son los llamados pólipos, que es otra de las complicaciones que genera la rinitis alérgica. Entonces tenemos sinusitis y todas sus variantes, aguda, crónica, polipoidea, con mucosele, con quiste, con obstrucción del infundíbulo, con obstrucción del complejo ostomiatal, sinusitis unilaterales, bilaterales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya tenemos otra patología como es la hipertrofia la adenoidea, pero que al aumentar de volumen, lastimosamente, llamémoslo así, a los lados tenemos unos conductos que se llaman trompa de Eustaquio, que es un conducto que comunica la parte posterior de la nariz con los oídos. Y si hay una estructura, como en este caso las adenoides, que han aumentado de tamaño, obstruyen esos conductos y se generan las famosas otitis media por obstrucción tubar. También son frecuentes a repetición en estos pacientes, muy probablemente. Muy frecuente. Que tienen muy frecuente. Un proceso alérgico. Nosotros. Sí, doctor, una llamadita. Queremos ver está en la línea. Muy buenos días. Sí, buenos días. Hola. Muy buenos días, doctores. Que tengan uno de los mejores días de su vida. Quería hacerle una pregunta al doctor. Claro. Bueno, a pesar de que la consulta es para mí, yo desde pequeña he sufrido de las amígdalas, pero nunca me las extirparon. Pero a partir de unos 45 años para acá, yo dejé de menstruar a los 38 años, pero desde más o menos los 45 años
yo era aparentemente una persona sana, nunca me enfermaba, bueno, de ahí aparecieron todos los achaques. Y de por ende, alergias a medicamentos, al paracetamol, la penicilina, todos los AINES, un montón de medicinas que no puedo tomar. Porque, bueno, me hicieron prueba a un alergólogo particular y me salió todas esas cuestiones que tengo alérgica, incluso a mi intolerancia a la lactosa, porque también se opera la vesícula. Entonces, doctor, todas las mañanas, ya llevo como unos 3 años, me levanto con una fuerte como que tuviera gripe. Y no estornudo, sino que me sale en halo y me sale una saliva blanquecina. Yo no sé a qué se debe esto y todos los días es lo mismo. Pero ya transcurso el día se me quita. ¿Será esto alergia? Yo no sé. ¿A qué se tanta alergia que padezco? Gracias por su atención. Que tengan unos felices días. Muchísimas gracias, estimada amiga. Qué interesante la pregunta, porque también se escucha con mucha frecuencia personas que amanecen con nariz tapada o como goteando, y solo es en la mañana. Y de ahí en el transcurso del día se le quita. Es parecido a lo que nos comentaba la señora. ¿Qué recomendación podríamos darle, doctor, a la señora? Sí. Muchas gracias, señora, por la pregunta. Nos habíamos olvidado un poquito de hablar sobre la sintomatología que genera la rinitis alérgica. Nos centramos en una de ellas, que es la obstrucción y, por lo tanto, la insuficiencia respiratoria. Pero son pacientes que presentan estornudos en salva, son pacientes que presentan obstrucción nasal, presentan hidrorrea, es decir, la eliminación de un líquido transparente por la nariz. Además, picazón a nivel de nariz, ojos, paladar, garganta, oídos. Todos estos síntomas son los que se caracterizan, caracterizan a esta enfermedad, que es la rinitis alérgica. Entonces, la paciente tiene un antecedente importante, no solamente de procesos alérgicos a nivel de las vías respiratorias, sino que también tiene antecedentes a alergias, a fármacos, e inclusive a la lactosa. Este es un típico paciente con atopia. Este es un paciente que amerita, señora, usted amerita que lo vea un médico para que pueda clasificarla realmente su atopía y darle el tratamiento que amerita. Claro, entonces también lo que le está ocurriendo, pues ahora tal vez es su proceso de rinitis, pero va asociado a todos sus procesos alérgicos que ella nos comentaba, los describía uno por uno realmente. Así que nuestra querida amiga, pues la recomendación del doctor Pedro Toledo, pues ya que sea valorada por su especialista a ver qué tipo de alergia es la que tiene. Y hablando un poquito de la valoración, mi doctor, llega a su consulta un paciente con de sospecha de un proceso alérgico, con cualquiera de sus complicaciones tal vez o sin ellas. ¿Cuál es el procedimiento a seguir luego de su historia clínica, su valoración física? ¿Hay algunos métodos complementarios que generalmente se utilicen en estos pacientes? Bueno, indiscutiblemente nosotros tenemos que valorar al paciente con una buena historia clínica. Se acompaña de los antecedentes, el conocimiento de los antecedentes familiares, a ver si también tienen procesos alérgicos, asmáticos, dermatitis atópica, ¿verdad? Pero lo más importante es el examen físico que nosotros debemos hacer en el paciente. Y hay características muy elementales en pacientes que tienen cuadros de rinitis alérgica. Nosotros vamos a ver una nariz totalmente congestionada, vamos a ver hipertrofia de los cornetes, vamos a ver unas membranas hialinas, es decir, la mucosa nasal está muy húmeda, vamos a ver una coloración de la mucosa que está edematizada, de color pálido violáceo. Okay. Y además tenemos que ya comenzar a investigar mediante exámenes complementarios que posteriormente creo que vamos a tratar de ello. Vamos a examinar todo lo que es la turbina nasal sin dejar de ver los otros órganos que tienen relación anatómica con la nariz, como son los oídos y la garganta. Perfecto. Y ahí, por ejemplo, ¿qué alternativas diagnósticas utilizan como para la valoración de esta parte respiratoria alta? Bueno, nosotros hacemos una rinoscopía anterior, una rinoscopía posterior que nos valemos. Y afortunadamente en el hospital del IES de Los Ceibos tenemos unidades de videoendoscopía a la mano. En cada consultorio hay una unidad de esta naturaleza, una videoendoscopía, que son fibras ópticas flexibles de menos de 4 milímetros
que podemos introducirlo bajo una anestesia local en el consultorio, ¿verdad? Podemos introducir este endoscopio por las fosas nasales y nosotros podemos investigar todo el tracto respiratorio superior viendo las imágenes en una pantalla, ¿verdad? En un monitor. Perfecto. Y ahí hacemos nosotros el diagnóstico. Claro, qué interesante porque es una herramienta de diagnóstico pues que les ayuda muchísimo a ver dónde están las diferentes tipos de lesiones que ocurren, complicaciones. ¿Y qué pasaría, mi doctor? Ya tenemos algunos de estas enfermedades alérgicas con algunas complicaciones. Generalmente el manejo terapéutico va a depender de cada una de las complicaciones, obviamente, pero generalmente no sé si podemos hablar de las más frecuentes. ¿Cómo se abordaría? Generalmente, digamos, se utilizan antialérgicos, no, se utilizan antiinflamatorios, no, se tiene que hacer una cirugía. La señora que nos llamó hace un ratito estaba preocupada porque ella decía, yo siempre tenía problemas de amígdalas y no me la sacaron, dijo ella, ¿es necesario o no? Como su especialidad, ¿nos podría decir tal vez con algunos ejemplos puntuales de lo que usted ha tenido en sus consultas, tanto en el hospital o consultas privadas, más o menos el procedimiento a seguir? Sí. Muy importante esta pregunta y, no, y creo que faltó complementar esa pregunta de la amable televidente, ¿verdad? Que nos consultó ahora último. Si el problema de las amígdalas no era de origen infeccioso, repetitivo, más de 4 o 6 veces al año, con infecciones bacterianas a repetición, que no le generó una gran hipertrofia amigdalina, es decir, aumento del tamaño de las amígdalas que generaba mayor insuficiencia respiratoria, a buena hora que no lo operaron. Perfecto. O sea, son sus condiciones que tenía que haber sido valorada, me imagino, en su momento así oportuno. Es, porque lo lamentable hubiera sido que lo hubieran operado de las amígdalas y seguía con su problema, porque el problema realmente no eran las amígdalas, era su proceso alérgico. Claro, su atopia, ¿sí? Que tiene como... Exactamente. Sí, entonces, mi doctor, como de ley hay diferentes patologías y complicaciones y hay diferentes maneras terapéuticas, queremos hacer nuestra última pausa en el programa aquí de Viva Mejor y seguimos con el doctor Pedro Toledo ya dando recomendaciones en cada una de estas patologías para que usted los pueda practicar y consulte, obviamente, a especialistas como el doctor Pedro Toledo. Ya regresamos. En redes. Usted sí la ve, doctor, yo no, ¿sí? Estoy sin lentes. Mi hija de 8 años es diagnosticada con dermatitis atópica, pero en el seguro me determinan a que es alérgica. No me determinan que es alérgica. Ajá. Usualmente le pica el cuello. El cuerpo. Uy, no veo, ¿ves? Usualmente ella usa. Ella usa su jabón líquido para niños atípicos. ¿Cómo hacer para yo como madre saber a qué es mi niña alérgica? Muchas gracias. Y ahí, generalmente ahí comienza el alergólogo. El alergólogo, pero... Porque ella tiene dermatitis atópica.
estamos en nuestra última parte del programa Viva Mejor, su médico en casa. Y estoy en compañía del doctor Pedro Toledo Matamoros, quien nos ha acompañado en el programa conversando sobre las alergias, sus complicaciones. Tenemos una consulta que nos ha llegado por nuestras redes sociales que quisiéramos compartirla con todos ustedes. La consulta realmente habla de una mamita que está muy preocupada porque su hija de 8 años ha sido diagnosticada de dermatitis atópica. Le pica realmente todo su cuerpo, mi doctor. Ella ya utiliza estos jabones especiales como para las atopias, como para su dermatitis, pero sin embargo ella quiere saber a qué es alérgica, ¿no? Definitivamente, ¿qué es lo que le está generando este problema a su hija? Doctor Pedro. Sí, me parece muy interesante la pregunta que hace la señora, madre de la paciente. Hay algo muy importante en el tratamiento de los procesos alérgicos. Es evitar la causa que le genera el proceso alérgico. ¿Cuáles son las causas más comunes? Polvos, perfumes, insecticidas, detergentes, combustibles, lanas, felpas, animales domésticos, perros, gatos, colorantes, preservantes químicos, saborizantes. Y ahí tenemos una serie de pseudoalimentos que son productos artificiales. Y entre los productos naturales que predisponen a que se presenten estas atopias en los pacientes, como es la naranja, toronja, limón y el tomate, pepino, chocolate y huevo, que pueden consumir en poca cantidad, indiscutiblemente. Hay también factores medioambientales como los cambios bruscos de temperatura, ¿verdad?, que desencadenan al paciente un proceso alérgico. Siempre me preguntan, ¿el aire acondicionado le hace daño a mi hijo? No es el aire acondicionado que le hace daño al niño. Le hace daño el cambio brusco del frío al calor o del calor al frío. Porque si un paciente permanece a una baja temperatura, no, sin llegar a los extremos, por supuesto, o altas temperaturas, no hay ningún problema. El asunto es el cambio del frío al calor. Este es un tema que debe ser manejado por el dermatólogo y veo que ya le han recomendado ciertos tratamientos. Es como en la rinitis, nos preguntan a nosotros, ¿pero a qué es alérgico? Ah, ya, entonces hay una serie de pruebas ahora que salen alérgicos a los ácaros, alérgicos a las cucarachas, alérgicos a las fibras vegetales, alérgicos a fibras animales, a fibras sintéticas, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos experimentado, los que somos medios atópicos o atópicos en completo, que nos ponemos una ropa de poliéster o de seda y nosotros inmediatamente comenzamos con una picazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evitar ponernos ese tipo de ropa. Por ejemplo, Ir descubriendo. No necesariamente tenemos que hacer pruebas de laboratorio, sino que seguir estas recomendaciones. Yo siempre lo digo y me lo sé en el mismo orden: polvos, perfume, insecticidas, detergente, combustible, lana, felpa, animales domésticos, perros, gatos. Siempre se los recomiendo. Y siempre se los digo. A toda persona atópica, a toda persona con proceso alérgico, es la recomendación general. Indudablemente, muchas veces me preguntan, bueno, doctor, usted me ha prohibido estas comidas. Y me dice, ¿y qué le mando en la lonchera a mi hijo? Por Dios. Claro. Discúlpeme, sí, que es un pequeño alón de orejas. Es verdad, porque en las loncheras van todas estas sustancias que son rápidas y tienen muchas veces colorantes, preservantes y todo esto genera alergia. Tenemos otra consulta, doctor Pedro Toledo, en redes sociales. Si la podemos visualizar, por favor, para poderla comentar. El aire de las mañanas en verano, ¿por qué causa alergia? Tal vez en nuestro clima, como usted mencionaba, que es tan cambiante, ahora justamente estamos pues con periodos de sol extremo y con periodos de frío. ¿Por qué es común estas alergias en estas épocas? Justamente por lo que había manifestado momentos atrás. Es el cambio, salen de su cuarto, que tiene una temperatura, su cama, ¿verdad? Con colchas, pijamas, unos utilizan medias, guantes, gorras, escarpines, porque estoy hablando desde el niño chiquitito hasta personas adultas que también utilizamos a veces los escarpines, ¿verdad? Entonces, estos pacientes pasan después, báñate con agua fría para que te despiertes y vayas bien atento al colegio. ¡Por Dios! Estamos sometiéndolo a un cambio brusco de temperatura y desencadenan en ellos reacciones alérgicas. Imagínese. Peor ahora que tenemos este problema climático que no sé a dónde nos va a llevar, pero lo que ya tenemos algunos años de vida, nosotros sabíamos que a partir del mes de abril comenzaba el fresco.
y a veces unas épocas de julio, agosto, septiembre, como que hacía bastante vientos y frío, ¿verdad? Ajá. Para nosotros frío. Pero resulta que llegamos a nuestro trabajo, a la escuela, al colegio, llegamos con un poquito de baja temperatura y cuando salimos a las 11, 12, o van al recreo los chicos y salen con tremendo calor, claro, unas elevadas temperaturas. Bueno, son factores medioambientales que sí desencadenan procesos alérgicos. Miren, interesante, y es nuestro clima del día a día. Escuché el teléfono, creo que tenemos una persona en línea. Muy buenos días. Sí. Sí, buenos días. Sí. Hola. Díganos su consulta, querida amiga. Buen día. Buenos días. Mire, le llamo desde la ciudad de Loja. Ah, okay. Estoy escuchando este hermoso programa y le felicito de todo corazón, que nos ayuda muchísimo en esto, y al doctor Toledo. La preguntita para el doctor, tengo un hijo de 15 años de edad. Y él tiene alergia ya desde que tiene unos 6 años, más o menos. Le han puesto vacunas, etcétera, para no alargarle. Y tiene, como él dice, la picazón a la nariz, no duerme bien, se levanta un poco cansado, y los ojos también rojos se le ponen. Y cuando está con la alergia como grave, diríamos, se le hacen los ojitos como color café, como color marrón. Y tiene el cuerpo también granos, al menos en las piernas se le... granos, realmente se cura uno y le sale otro, y le han recetado que se ponga crema humectante. Entonces es la pregunta, ¿puede seguir utilizando la crema humectante y también la Degraler, si eso tiene que seguir utilizando por muchos años? Esas son las preguntas. Muy amable y gracias. Querida amiga, un cordial saludo a todas las personas de Loja que siguen pues aquí el canal de la Universidad Católica. Un gusto para nosotros siempre tenerlos como nuestros televidentes. Doctor Pedro Toledo, creo que nombró en resumen la señora con su hijo casi todas las características que usted nos ha dicho el día de hoy. ¿Qué sugerencia podríamos darle a nuestra querida amiga que, bueno, está con esto de sus granitos, que le mandan su crema, un antialérgico que le han dicho que es de por vida? ¿Qué recomendación le podría dar, doctor? Sí, la medicación está en lo correcto. Debe utilizar antihistamínicos, como el caso del fármaco que nombró la señora, y los humectantes. El problema de la dermatitis atópica es un problema bien serio, porque una de las cosas que genera esta dermatitis atópica es picazón intensa. Claro. Y entonces los pacientes se rascan. ¿Y con qué nos rascamos? Nos rascamos con las uñas, que muchas veces están contaminadas. Y ahí es cuando se genera la infección de estas estructuras dérmicas, y aparecen estos granitos que se refiere la señora, y que muchas veces es presa de bacterias que infectan dichas áreas. La señora también, entonces una de las razones, una de las cosas que nosotros podemos hacer es que siga con la crema humectante, que no esté en ambientes muy calurosos, que esté en ambientes frescos, ¿verdad? Que se hidrate bastante el paciente, que siga tomando los antihistamínicos y las cremas humectantes. Pero además, ella nombró de algo muy importante, de otra de las complicaciones que genera la rinitis alérgica, que es la conjuntivitis alérgica. Ajá. Son niños que le pican mucho los ojos, sus ojitos lloran, la conjuntiva ocular se pone roja, y es otra de las complicaciones de la alergia, que hay medicamentos para el manejo de estos procesos. Listo, yo creo que hay que invitarlo nuevamente al doctor Pedro Toledo Matamoros para seguir hablando un poquito, porque nos quedó corto ya el tema, mi doctor, porque esta enfermedad, realmente como procesos alérgicos que degenera una serie de enfermedades, son tan comunes y tan frecuentes, y cada vez pues con los mensajes o con las llamadas van saliendo diferentes tipos de complicaciones. El doctor Pedro Toledo Matamoros, que nos acompañó el día de hoy en el programa, tiene su consulta en la clínica Alcibar, en la Torre Alcibar 3, que queda en Chimborazo y Cañar, en el octavo piso, oficina 8. Los números telefónicos pues están a disposición de ustedes, del doctor Pedro Toledo Matamoros. Él también es médico tratante del Hospital del IES de Los Ceibos, donde también pues es importantísimo contar pues con toda la instrumentación que el doctor mencionaba para poderlos atender pues con calidad y seguridad. Doctor Pedro Toledo, le agradecemos
agradecemos que nos haya acompañado aquí en el set de Viva Mejor, pues esperemos tenerlo nuevamente con nosotros en el programa, sería un honor. Y a todos ustedes, queridos amigos televidentes, cualquier consulta saben que pueden ver nuevamente este programa el día de hoy a las 7 de la noche, que es el reprise del programa de Viva Mejor. Y no se olviden, todos los días de 9 a 10 de la mañana, algún tema interesante para protegerlo, para ayudarle a mejorar su calidad de vida. Que tengan un bendecido fin de semana y nos vemos pronto. Chao. ¿Sabías que evitar la exposición a agentes alérgenos como el polen, los hongos ambientales, los ácaros de polvo o los epitelios de algunos animales sería una medida a tener en cuenta para evitar un ataque de asma? En caso de rinitis, es aconsejable vigilar la aparición de cualquier indicio asociado al asma, pitidos, fatiga, etc., ya que este tipo de alergia con frecuencia genera esta enfermedad.